En este punto del debate en el que los ánimos han perdido su serenidad, nosotros queremos recordar, señora Presidente, el tema fundamental que es materia de esta edición. Recuerden que estamos frente a la decisión sobre unos recursos... Escuchemos al señor secretario, por favor. Unos recursos cuya destinación tiene unas disposiciones obligatorias. Por ejemplo, señora Presidente, el tema de la adición al presupuesto de los ingresos provenientes de las transferencias de la Nación. Ese tema de las transferencias de la Nación es particularmente delicado porque si no se logran incorporar al presupuesto, obviamente se perderán. Tenemos una situación en la cual coinciden todos los concejales, en el sentido de que es necesario proveer los recursos que necesita el sistema de salud del distrito en este momento. La situación de los hospitales es particularmente compleja. Y tenemos, señora Presidente, una orden que cumplir emanada de la Corte Constitucional respecto de los recursos de la UAS. Por eso nosotros, con la mayor responsabilidad política, lo que hemos hecho no es tratar de realizar acuerdos por debajo de la mesa, sino tener una disposición de ánimo para que este Consejo pueda aprobar esos recursos que son necesarios para la ciudad. ¿Cuál es la diferencia en este momento, señora Presidente? Que la propuesta de Cambio Radical baja la apropiación para integración social de 15 mil millones a 1.200 millones y aumenta una apropiación para el sector educativo. Eso es exactamente la diferencia que hay entre la propuesta de Cambio y la propuesta que está avalada por la Administración. Si usted nos permite, señora Presidente, y si los concejales así lo consideran, nosotros quisiéramos buscar de manera muy rápida un acuerdo para que no sufra la ciudad las consecuencias de que los recursos de las transferencias no puedan incorporarse al presupuesto.